Soy Carlos Flores, su anfitrión. Estoy con el entrevistado hoy, María Galindo. Es un placer tenerla acá. María Galindo, usted tiene redes sociales, tiene un Facebook donde se la podría ubicar. La gente de repente quiere interactuar con usted. Bueno, a nivel de lo que son las redes sociales, Radio Deseo 103.3 FM sale en La Paz y El Alto, pero se puede escuchar por la web también. Por internet lo escuché. www.radiodeseo.com. Nos escuchan desde México, desde Argentina, desde todas partes del país. Aparte de eso, tenemos la página web de Mujeres Creando, donde bajamos muchísima información del movimiento, y hay un Facebook del movimiento. Pero yo no he hecho un Facebook personal, no he entrado al Facebook, porque a mí me gustan mucho los ojos de la gente, la cara de la gente, la comunicación interpersonal. No quieres perder esa comunicación personal. No, yo aprendo muchísimo, ¿no? Yo le dedico muchas horas de mis días siempre a hablar con las mujeres. Y esa fuente es una de mis fuentes de mayor inspiración para elaborar propuestas, incluso libros. Entonces, yo no quiero perder eso, y eso me toma mucho tiempo. Como que las redes sociales te dan por ese lado, ese camino, te alejan a esa comunicación interpersonal. Te alejan de la comunicación interpersonal, porque además, digamos, si tú tienes Facebook, la pérdida de tiempo es muchísima. Muchísima, ¿no? Yo no tengo ese tiempo para dedicarle al Facebook, lamentablemente. Respeto a la gente que lo haga, no voy a pretender ser un modelo de nada. Sí, hay gente que le gusta el Facebook, que circula, que vive, que sin Facebook no se siente ni comunicado ni forma parte del mundo. No es mi caso. En la revolución del 52, ¿en qué grado estaba el machismo? Y si hasta nuestros días ha cambiado, positivamente tal vez. Mira, es interesante hacer un análisis, digamos, del lugar de las mujeres en la sociedad boliviana a través de la historia, ¿no? Ahora, ese análisis es muy difícil en el sentido de que hay vacíos realmente en la investigación histórica del papel de las mujeres y del lugar de las mujeres en la sociedad, y que parece que nos tuviéramos que remitir para hacer ese análisis simplemente al dato de los derechos, que es un dato muy vacío, que es un dato muy carente, ¿no? Entonces ya sabemos que en la revolución del 52 las mujeres accedieron al voto, accedieron a la educación universal. Pero eso puede ser en papeles solamente, digamos. Bueno, accedieron al voto, esa es una cosa indiscutible, y a la educación universal. Pero, por ejemplo, yo creo que es interesante entender que las mujeres hemos estado presentes absolutamente en todo, siempre, desde la colonia, desde antes de la colonia. Y yo creo que la conquista social, jurídica, más importante para las mujeres del siglo XX no es el voto, sino el divorcio. El divorcio. ¿Por qué? Y hay que decir que Bolivia es uno de los países en Latinoamérica precursores de la conquista del divorcio. Es decir, el divorcio se conquista en Bolivia a principios del siglo XX. Mientras que en Chile o en Argentina se conquista a partir recién de la segunda mitad del siglo XX. Y más bien ahora estamos entrando a ser uno de los países más rezagados. ¿Por qué el divorcio es una de las conquistas fundamentales para la lucha de las mujeres del mundo entero? Porque es romper el matrimonio, que es un contrato de sumisión. La idea de que con el matrimonio un hombre se compra a una mujer de por vida, y que no importa la insatisfacción que tenga esa mujer, tiene que seguir sosteniendo la convivencia con ese hombre, es algo muy importante. Rompe la noción del matrimonio como adquisición de una mujer, introduce la noción de que si tú no estás satisfecha, puedes romper una relación. Entonces, el divorcio es, si bien el divorcio es un derecho para hombres y mujeres, el fenómeno es que el matrimonio era la adquisición por parte del hombre de la mujer, y que si el hombre estaba insatisfecho podía recurrir a una segunda, tercera y cuarta mujer. Cuando dices adquisición, ¿el hombre compraba a la mujer? De alguna manera sí, por un lado a través de la dote que estaba vigente, por otro lado a través del matrimonio pactado entre familias, que de alguna manera en las clases altas bolivianas, aquí en Santa Cruz sigue vigente. O sea, tú te tienes que casar con un buen partido y lo va a decidir tu padre. Luego está el matrimonio obligatorio, que es muy fuerte en los pueblos indígenas. Por preservar la tierra, la hija tiene que casarse con alguien de la comunidad que más o menos está pactado
colectivamente, no a partir de su libertad. Parecería que nos estás hablando cosas de otro planeta. No, sí, pero eso está sucediendo en nuestro país, eso está sucediendo actualmente, y básicamente quienes se han emancipado para la unión, digamos, libre, son los sectores populares urbanos, que bueno, usan la ciudad y el gran conglomerado que es la ciudad para poder juntarse con quienes da la gana. Pero igual ese juntarse con quienes da la gana libremente, siempre es bajo un... El matrimonio tiene un carácter y un contenido tremendamente machista en nuestra sociedad. El día que te casas, para una mujer cambia tu vida. El hombre con el que te has casado tiene derecho a objetar cómo te vistes,